our bodies on ceiling and they're fluttering their wings. It's okay, I'm angry, but you'll never understand. We dream of Michelangelo, they hang above your hands. And I know she is not my friend. And I know, 'cause there she goes, walking on my skin again. And I can't see why you wanna talk to me when your vision of America is the course at GCSE AS or A2 has the common factor that it isn't the final piece which counts for most of the marks, it's actually the journey towards the final piece from the initial idea. So it's your development, your understanding of other artists, and the way you refine your idea and try and experiment and explore it in depth before you finally decide on what your final piece will be. And 3/4 of the marks for the exam come from that development, that journey, which is why we've called the exhibition a journey. For success and enjoyment of the course, we try to ensure that people follow their own interests. So you'll see from the exhibition that all the outcomes are very different and all the techniques are different, because we try to encourage the students to take their own direction rather than following one that we've given them. We may have a common starting point, like you see in the exam piece for the GCSE, for example, but the outcomes are completely different, so that the pupils enjoy what they're doing more and have greater success. Cuando empecé mi trabajo, visité a galerías por Madrid, Valencia, París y Inglaterra, y me inspiré de el trabajo de Diego Velázquez, Las Meninas. Quería disponer en mi final piece, que es el último trabajo, que cada persona mira a una obra de una manera diferente, y cada persona tiene una reacción personal. En Year 13 tenemos dos partes de nuestro trabajo. Tenemos desde septiembre a enero y enero hasta nuestro examen, que es sobre abril. Trabajamos en el colegio con nuestra profesora en normalmente un grupo pequeño. También trabajamos fuera de casa, hacemos fotos, hacemos trabajos como con pintura, con lápiz, con muchas diferentes medias. Like you, but you wanna be my friend. There are bodies on the ceiling and they're fluttering their wings. It's okay, I'm angry, but you'll never understand. We dream of Michelangelo, they hang above your hands. And I know she is not my friend. And I know, 'cause there she goes, walking on my skin again. And I can't see why you wanna talk. Esta exposición viene a cuento de todo el trabajo que hacen los alumnos de bachillerato con la asignatura de arte, y hemos decidido que se tiene que visibilizar todo este esfuerzo. Por eso la exposición, el catálogo y bueno, la convocatoria que hacemos a los padres para venir a ver todo este trabajo. A partir de este año hemos decidido constituir una galería permanente donde las mejores obras de arte que hacen nuestros alumnos pues se queden de por vida, como un ejemplo del mucho trabajo que requiere el artista, ¿no?, lo que hacen los artistas, y como un ejemplo para otros alumnos poner la parte académica en contacto con la realidad, con el día a día, con las personas que están ejerciendo las profesiones. Por eso desde siempre en el colegio hemos invitado pues a personalidades a dar charlas. Por ejemplo, este año vino don Santiago Grisolía. La asignatura de arte en el Caxton College es tan importante como puede ser los idiomas, las matemáticas, las ciencias. Está claro pues que tienen un profesorado muy, muy intenso, muy interesante, y que les hablan pues del arte de una manera muy, muy, muy extraordinaria, ¿no? Estoy
verdaderamente impresionado. ¿Qué consejos puedo dar yo a después de una vida entera dedicada a esto? Pues es que sean perseverantes, que tengan curiosidad, que tengan pasión y que se emocionen con la vida, que se emocionen con la libertad, que se emocionen con la tierra donde vivimos, con la galaxia donde estamos, con el universo que nos rodea y en el cual estamos inmersos, y que trabajen, sobre todo que trabajen, que aprendan y que tengan una gran curiosidad. On the ceiling and they're fluttering their wings. It's okay, I'm angry, but you'll never understand. We dream of Michelangelo, they hang above your hands. And I know she is not my friend. And I know, 'cause there she goes, walking on my skin again. And I can't of America is crystal and clean. I want a wide red light, something ignorant and green. But from the walls of Michelangelo, I'm dangling again. And I know that she is not my friend. And I know, 'cause there she goes.